¿Qué va a pasar con el suministro de medicamentos? ¿Quién le va a responder por los medicamentos a los pacientes si pasa la reforma? Parece que nadie sabe todavía, ni siquiera el ministro de Salud. Denuncia Julio César Iglesias. ¿Qué tal la improvisación del gobierno con la reforma a la salud? Fíjense lo que responde el ministro de Salud a la pregunta de qué va a pasar con el suministro de medicamentos, dado que las EPS van a desaparecer. Responde esto en una entrevista al Colombiano. Todos quienes están afiliados podrán continuar. Por supuesto que seguirán suministrando medicamentos, es norma de ley. En este proceso de transición todo esto se va a dar y nosotros vamos mirando en detalle cómo se va logrando que todos esos temas queden claramente definidos. Vamos mirando en detalle cómo se va logrando, responde el ministro mientras ya está pasando, ya está cursando en el Congreso la reforma a la salud. Vamos mirando cómo hacer la transición de que las EPS suministren medicamentos a un sistema muy extraño, muy confuso, en el que nadie sabe, ni siquiera el ministro, cómo se van a entregar los medicamentos. Delirante, delirante que jueguen con la salud de millones de personas, con la vida de miles o cientos de miles de colombianos que dependen del suministro estable, previsible, seguro de medicamentos que hoy ofrecen las EPS, que hoy contratan las EPS y que nadie sabe, ni siquiera el ministro, qué va a pasar con él.